Muy buenos días a todos. Pues me alegra mucho estar con ustedes y compartir estos momentos de reflexión. Obviamente que cuando compartimos todos estos misterios de nuestra fe, normalmente no estamos diciendo nada nuevo, porque es sobre el Evangelio, es el depósito de nuestra fe que todos hemos conocido y recibido a través de los años. Lo que pasa es que el Espíritu Santo se encarga de renovar lo que ya conocemos, para que renovándolo podamos revisar todo lo que tenemos que cambiar, mejorar, y de eso se trata, por eso hacemos esto. Voy a comenzar con una reflexión sobre el cambio del corazón, y voy a pedirle al Espíritu Santo su palabra, y les voy a leer a ustedes de la carta de San Pablo a los Gálatas, en el capítulo 4, desde el versículo 12. El cambio de los Gálatas. Haceos como yo, pues yo me hice como vosotros. Ningún agravio me hicisteis, pero bien sabéis que una enfermedad corporal me dio ocasión para evangelizaros por primera vez. Y no obstante, la prueba que suponía para vosotros mi cuerpo, no me mostrasteis desprecio ni repulsa, sino que me recibisteis como a un mensajero de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde está ahora el parabién que os dabais? Pues yo mismo puedo atestiguaros que os hubierais arrancado los ojos de haber sido posible para dármelos. ¿Es que me he vuelto enemigo vuestro diciéndoos la verdad? Ese interés por vosotros no es bueno. Quieren alejaros de mí para que os intereséis por ellos. Bien está ser objeto de interés para el bien, pero siempre y no solo cuando yo estoy entre vosotros. Hijitos míos, por quienes sufro de nuevo dolores de parto hasta ver a Cristo formado en vosotros. Quisiera hallarme ahora en medio de vosotros para poder acomodar el tono de mi voz, pues no sé cómo, perdón, habérmelas con vosotros. Palabra de Dios. Pues pienso que cuando leemos estas cartas de San Pablo a las iglesias que él fundó, nos damos cuenta del drama humano que hay, el drama humano que hay en cada una de nuestras comunidades, en la iglesia, en nuestras familias, en lo referente a la fe. Porque la fe siempre presenta batalla espiritual. Cada que nosotros, usted en su familia puede hablar de cualquier tema, y muy escasamente lo perseguirán, a no ser de que hable de Dios. Si habla de Dios, va a encontrar batallas, argumentos. ¿Estaba apagado? Sí. A ver, ahora ya no suena. Si hablamos de Dios, vamos a encontrar oposición. Está muy duro. Pero si hablamos de cualquier otro tema, la gente realmente ni reacciona. Pero todo lo que tiene que ver con Dios empieza el argumento. ¿Y por qué? Porque cuando hablamos de Dios, hay espíritu. Primero, el espíritu que testificamos que es el espíritu de Dios. Y segundo, el enemigo que es el espíritu del mal. Entonces, inmediatamente nos damos cuenta que hay una batalla. Y precisamente lo único que nos sostiene para vivir una fe que tenga integridad, que sea real, que no sea simplemente religiosa, que sea auténtica, sincera, del corazón, tenemos que tener un cambio interior extremadamente radical. Es de la única manera que podemos sostenernos en lo que creemos y que además podemos testificar con convicción que lo que creemos es lo que vivimos.
porque precisamente una de las causas por las cuales tanta gente se decepciona de la iglesia y no tiene una fe con unas raíces lo suficientemente fuertes como para cambiar a otras personas o inspirar a otras personas, es porque el testimonio del cristiano no tiene raíces y convicción. Entonces, esa fe débil que no camina con lo que predica, es lo que no convierte a nadie ni cambia a nadie, sobre todo en la familia, especialmente con los hijos, con la gente joven y en general, porque lo más común es encontrar el católico débil, ¿no? Que escasamente cumple con la ley, que viene a la misa el domingo, cumple con los preceptos de la ley y así se considera bueno y está bien en su corazón y en conciencia. Y obviamente no es malo, es una persona que está aportando lo que cree que puede aportar. Pero precisamente lo que estamos haciendo acá esta mañana es concientizándonos de que nosotros podemos dar más. Que no solamente es cumplir con los preceptos de la ley, sino que nosotros debemos entrar muy profundamente y con mucha seriedad y responsabilidad a cambiar el corazón a un nivel que nos pueda convertir en instrumentos útiles del Espíritu Santo para que muchos otros conozcan a Dios, para que muchos otros se adentren en los misterios de nuestra fe. Entre más descubrimos los tesoros que nos ha dejado Jesucristo revelados en el Evangelio, la maravilla que es nuestra iglesia, nuestra doctrina, que es como una nave que navega por entre las aguas turbulentas de este mundo y que nos lleva seguros al puerto de Jesús al final de esta vida. Es algo maravilloso, poderoso. Cuando lo entendemos bien, nos enamoramos de la iglesia, nos enamoramos de nuestra vida cristiana, entendemos nuestra misión, sabemos por qué Dios nos escogió para ser católicos y tenemos conciencia de que lo que Jesús nos pide a nosotros son almas. Primero la nuestra y segundo toda la gente que Él coloca a nuestro alrededor. Mucha gente piensa que llevarle almas a Dios es convertirnos en estos fanáticos religiosos que están todo el día descargando en el libro la ley a los que no están con Dios o los que están tibios, pero la realidad es que el testimonio más importante y el que brilla y cambia corazones es el testimonio de vivir la verdad en el corazón, ¿no? No simplemente la religiosidad, porque precisamente la religión puede ser un peligro si se administra mal, porque hay gente que reza mucho, hay gente muy religiosa, pero que no tiene caridad y representan como el fariseo de hoy en la iglesia. Esas personas lo que hacen es ahuyentar a la gente de la iglesia, sobre todo su propia familia, sus propios hijos se escandalizan y en silencio dejan de creer en la religión de los padres porque hay hipocresía, porque no hay una verdad en el corazón. Entonces, para nosotros entender que vivir en Cristo es amar a Cristo, y amando a Cristo nos amamos entre nosotros, porque el amor de Cristo y el amor a Cristo es vida, es precisamente la vida. Si no tenemos ese amor, no estamos con vida, porque no puede haber vida si no hay el amor de Dios. El amor de Dios es como el agua para el pez. Usted saca el pez del agua y se muere porque no tiene su elemento. Y nosotros, el elemento de vida nuestra es el amor de Dios, que fue el que nos creó. Dios nos creó en su amor. Por lo tanto, si no nos integramos a esa agua que es la vida nuestra, que es el amor de Dios, no tenemos vida. Y sabemos que en el mundo, cuando miramos la humanidad, hay mucha gente que está muerta, muerta en vida. No tienen a Dios. Lo único que tienen es el mundo material. El mundo material, ustedes saben que es pasajero, no tiene vida propia. Ahí no hay nada, no hay espíritu. Y el materialismo, el consumismo, el relativismo de este mundo, lo que hace es vaciar al hombre de lo poco que pueda tener
de Dios y le da la muerte, porque es el espíritu de la muerte, que es el espíritu del mundo, el espíritu del pecado. Y por eso hay tanta gente confundida, deprimida, llena de situaciones gravísimas, porque como no tienen a Dios, están vacíos de la vida, no tienen vida. Y no se le puede dar vida artificial a personas así. Por eso es que hoy la industria más grande que tenemos nosotros son las terapias. Nunca en la vida había habido una abundancia más grande de terapias que hoy. ¿Y por qué? Porque la gente anda confundida, porque no tienen vida propia, porque no tienen a Dios, tan sencillo como eso. Y si lo tienen en una forma extremadamente débil, porque lo tienen tan solo desde la religión, nada más. Y la religión sola no es vida. La religión sola no nos da fortaleza, porque cumplir con los preceptos de la ley, ser una persona muy rezandera, vivir uno detrás de señales, de signos, de mensajes, no nos produce nada, no nos da fuerza. Lo único que nos da fuerza es convencernos interiormente del amor de Dios, de conocer a Jesucristo personalmente en una forma sincera y verdadera, que es entender el mensaje del Evangelio que nos está con una forma precisa y puntual enseñando cómo vivir nuestra vida. Miren que cuando uno verdaderamente le pone cuidado al Evangelio, lo lee con cuidado, se da cuenta lo perfecto que es. Lo que pasa es que hay muchas áreas del Evangelio que uno se asombra de la exigencia que tiene, como por ejemplo, amar a los enemigos. Estas son cosas que en principio parecen imposibles. Voltear la otra mejilla al que nos golpea. En principio todo esto parece imposible. Cuando nos pidan la camisa, darles también la capa, dice el Evangelio. En principio imposible. Pero lo que sucede es que entre más nos compenetramos en el Evangelio, más nos damos cuenta que menos nos cuesta obedecer, menos nos cuesta amar a medida que nos vamos adentrando en Él. Jesús dice, mis mandamientos son fáciles, mi yugo es liviano. Y claro, cuando nosotros escuchamos eso, la gente dice, ¿cómo pueden ser fáciles los mandamientos? Es muy difícil cumplirlos. Y por otro lado, ¿cómo puede ser liviano el yugo de la vida? Si hay tanta dificultad, la vida es increíblemente difícil. Pero miren, sabemos que la fidelidad a Dios tiene que ver con el amor, únicamente. Yo siempre pongo el ejemplo de que un esposo fiel no tiene que hacer ningún esfuerzo para ser fiel. Es fiel, ni lo piensa. Y donde está, está su hogar en el corazón, su esposa, sus hijos, y no tiene que hacer ningún esfuerzo. O sea que él cumple sin tener que hacer esfuerzo. Él está presente en ese amor sin hacer ningún esfuerzo, pero eso es lo que necesitamos hacer con Dios. No puede ser difícil obedecerle a Dios, serle fiel a Él, si verdaderamente tenemos amor a Dios. No puede ser difícil tener a Dios siempre en el corazón donde quiera que estemos, así como ese esposo fiel tiene a su familia. No puede ser difícil. Por lo tanto, cumplir los mandamientos no es difícil y llevar el yugo que es liviano, es verdad, porque con Dios todo lo podemos. No importa qué dificultad tenemos en la vida, pero Dios nos da la fortaleza. No necesariamente nos soluciona la dificultad, pero nos da la fortaleza. Yo antes siempre pedía la solución de todas las cosas, como yo lo quería. Pero con el tiempo aprendí que lo más importante para pedirle a Dios en toda ocasión, en toda situación o circunstancia, es fortaleza. Porque es lo que uno necesita para afrontar lo que venga, lo que suceda, lo que pase en la vida nuestra. Todo lo que necesitamos es fortaleza para subsistir y superar los momentos. Pero nunca enfocarnos en que tiene que ser la solución
de lo que yo necesito solucionar, porque ahí entramos en conflicto porque la voluntad de Dios es misteriosa y estamos en una vida muy corta. Además, Dios nos está moldeando a cada uno de nosotros para la vida eterna. Lo que sucede es que a pesar de que se nos ha sido dado todo lo que hemos recibido en las verdades reveladas en Jesucristo, sin embargo, todavía no entramos en la conciencia de que hay una vida eterna y que esta vida termina pronto y comienza la realidad espiritual, que es la permanente. Por eso San Pablo dice, lo que vemos en este mundo material es lo que va a pasar. Pero lo que no vemos, que es el mundo espiritual, es lo que va a permanecer. Pero muy pocos cristianos, muy pocos católicos tienen conciencia de que vamos a morir en cualquier momento y que la vida continúa. Yo me asombro cuando le pregunto a la gente así uno a uno y le digo, ¿usted está consciente que esta vida se acaba en cualquier momento? ¿Usted sabe que la vida continúa y que dependiendo de lo que hagamos acá ahora, así es como continúa la vida en el espíritu y que no hemos nacido todavía? Porque precisamente lo que le dice Jesús a Nicodemos es que tenemos que nacer de nuevo del espíritu. Pero dese en cuenta lo desconectado que estaba este hombre, siendo tan bueno y siendo un doctor de la iglesia judía en ese momento, del Sanedrín, y le dice algo tan elemental a Jesús y le dice, ¿cómo puede un hombre viejo volverse a meter al vientre de su madre para nacer otra vez? O sea, ese lenguaje espiritual de Jesús le pasó por encima de su cabeza a un hombre tan docto y el Señor lo reprendió. Le dijo, tú, un israelita, con todo lo que sabes y no entiendes estas cosas. Pero lo más sorpresivo es que si examinamos el corazón de muchos católicos hoy, a la mayoría les pasa por encima de su cabeza el hecho de que Jesús diga, hay que nacer otra vez del Espíritu. ¿Cuánta gente está enterado qué quiere decir eso? Porque la realidad es que estamos en un estado de gestación, tanto así como cuando estamos en el vientre de la madre. Son 9 meses en el vientre de la madre, pero en nuestra vida solo Dios sabe cuánto es, porque cada alma tiene un tiempo exacto para vivir en esta carne. Por eso es que la eutanasia es un crimen tan grande, porque así una persona sea un vegetal ya y tenga el cerebro muerto, lo que fuera, esa persona debe estar en esa carne hasta que Dios lo permita, porque está en gestación y debe estar ahí. El alma no está lista para entrar a la plenitud del mundo espiritual hasta que le llegue su hora. Nadie puede cambiar eso. Por eso es que esté usted paralizado en una cama, sin conciencia, pero si tiene que estar en ese cuerpo todavía, ahí lo quiere Dios. Y para mucha gente no tiene sentido que una persona que ya no funciona en la forma en que todos funcionamos no debe estar viva. Pues no, eso es mentira, porque estamos en función al mundo espiritual, no al mundo material. Entonces, por una razón, esa alma tiene que estar en esa carne todavía, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta eso, debemos siempre meditar profundamente lo que significa nacer de nuevo del Espíritu. Miren que en el diálogo de Jesús con la samaritana en el pozo de Jacob, la samaritana se queja de que los judíos alegan que solo en Jerusalén se puede adorar a Dios en el templo. Pero ella dice, pero nuestro padre Jacob nos dijo que en este pozo, en esta montaña, podíamos adorarlo. Y Jesús dice, llegará la hora, y ya ha llegado, en que ni en Jerusalén ni en esta montaña adorarán a Dios, porque lo adorarán en espíritu y en verdad. Y esto le pasa por encima de la cabeza a mucha gente, porque no. ¿Qué dijo el Señor? A ver, pues la mayoría ni entienden. Y lo que sucede es que Jesús al llegar dijo, los judíos tenían un pacto con Abraham, que fue un pacto que hizo Abraham con Dios, que se llamaba la circuncisión. Era un pacto, una marca que ellos se consagraban a Dios
los hombres y así mantenían una alianza con Dios. Y era una alianza de sangre, una alianza física, porque ustedes se dan cuenta que a los hebreos también las promesas fueron en el mundo material. Les prometieron una tierra y era una tierra en el mundo. En cambio, miren la diferencia tan grande nuestra. Jesús llega y trae la circuncisión del corazón. Y de eso es que estoy hablando en esta charla, sobre la conversión del corazón. La circuncisión del corazón quiere decir traer el Espíritu de Dios al corazón. El Espíritu de Dios ya se nos ha sido dado con el bautismo, pero no necesariamente está activo en nosotros, porque el corazón puede estar bloqueando la acción del Espíritu. Porque si el corazón no está en Dios, si el corazón no está abierto al Espíritu de Dios, entonces la unción del bautismo está atascada, no está despierta, no puede, porque el corazón lo tiene detenida esa gracia. Y por eso cuando hablamos de la conversión del corazón, estamos simplemente hablando de lo que Jesús enseñó sobre la circuncisión del corazón. La circuncisión de la carne física que le pidió Dios a Abraham era un compromiso del hombre con Dios como un sacrificio que se hacía con sangre para sellar ese pacto, esa alianza. Cuando llega Jesús, nos pasa a otro plano, que es el plano espiritual. Ustedes se dan cuenta que Jesús nunca estuvo preocupado de lo que hacían los romanos. Usted nunca escuchó a Jesús ni a ningún apóstol hablar o estar preocupados de lo que el imperio romano estaba haciendo con el mundo o con los judíos, que eran prácticamente esclavos de ellos porque estaban invadidos, les tocaba pagarle impuestos y eran un imperio extranjero. O sea que estaban como esclavos. Pero Jesús nunca habló a los romanos, ni le dijo a los apóstoles, a la gente, a las masas, nunca les dijo, no se preocupen, yo soy el Mesías y vine a liberarlos, de los romanos. Es lo que querían. Por eso es que el Domingo de Palmas, del Domingo de Ramos, era ese pueblo de Jerusalén pensando que había llegado el rey y que iba a tumbar a los romanos. Por eso ellos mismos lo apedrearon en la vía del Calvario, que se consideraron traicionados, lo consideraron un profeta falso porque no tumbó a los romanos. Pero dense en cuenta que el mensaje de Jesús es todo espiritual. O sea, Él no vino a vendernos el mundo material, tanto así que nació en Belén, en esa pesebrera, para demostrarnos que Él, siendo el dueño de todo, no le importaba el mundo material, porque hubiese podido nacer en un castillo lleno de ángeles para que lo custodiaran. No, Él nace en la forma más contradictoria para el mundo, que es esa pesebrera. Pero la enseñanza del Señor es, mi reino no es de este mundo. Es el principio del Evangelio. Mi reino no es de este mundo. Por eso, entre más entendemos este mensaje, más nos damos cuenta de la necesidad que hay de circuncidar el corazón, que quiere decir hacer un pacto con Dios que no es de sangre, es un pacto espiritual, donde yo voy donde el Señor y le digo, Señor, yo quiero unirme a ti en espíritu y en verdad. Yo quiero ser uno contigo. Ustedes saben que eso es lo que Jesús le pidió al Padre, que todos fuéramos uno con Él, como Él es uno con el Padre. Y esta unidad es la entrega del corazón a Dios. Cuando yo sinceramente le entrego el corazón a Dios, ya termino de adorar criaturas humanas, de adorar el mundo material, de estar confundido y desesperado
por las cosas temporales y las circunstancias de mi vida. Ya dejo de ser un llorón, el que se queja, el que siempre está confundido, el que le pasan cosas, el que tiene tantos problemas, sino que se convierte en el guerrero, en la persona que va hacia adelante arrastrando sus huesos, muchas veces quebrados o quebrantados, pero no se queja. Y lucha como un valiente cada día de su vida porque tiene su corazón en Dios. Cuando tenemos el corazón sin convertir, cuando nuestro corazón no está en unidad con Dios, somos unos llorones. ¿Ves? Estamos en cada esquina descargando nuestra miseria a todo el mundo. O sea, no entendemos que cuando Jesús dijo, toma tu cruz y sígueme, Él nunca dijo, toma tu cruz, repártela con todos y sígueme, ¿no? Porque eso no es. Nosotros no repartimos cruces, nosotros cargamos nuestra cruz. Y ese es el camino con Dios. Precisamente la conversión del corazón es unirnos a Dios de verdad. Unirnos a Dios en una forma incondicional. Esto no es un trabajo sencillo. Ustedes saben que el arte de la cruz es el arte más delicado que hay, porque es el arte de la verdad. Usted puede superar todas las artes que hay en este mundo y manejarlas como un maestro y convertirse en un experto. Pero el arte de la cruz, para eso se necesita el Espíritu de Dios y se necesita que nos unamos a Él, porque solo Él lo puede hacer posible, de que nosotros nos atrevamos a acostarnos en ese madero y estar crucificados con el Señor. ¿Y cómo nos crucificamos? Con esa conversión de corazón en la cual yo le entrego a Dios mi vida y confío mi vida en Dios, de verdad. ¿Cómo se confía la vida en Dios? Bueno, usted se levanta en la mañana y se encuentra con un día. Ese día que Dios le ha acabado de dar, y ese día tiene muchos eventos, dependiendo de quién es usted y qué hace con su vida, porque hay gente que son zánganos y no tienen nada en la vida más que vivir de los demás. Pero cuando usted tiene su propia vida y es responsable, usted tiene una vida que vivir y una responsabilidad. Y por lo tanto, al despertarse, tiene dos opciones. Usted sale a vivir su vida con sus propios medios y con sus propias capacidades, o usted le consagra la vida a Dios y sale con Él a vivir su vida con la voluntad de Dios. Esos son los dos caminos, no hay ninguno otro. El camino del que estamos hablando, que es la conversión del corazón, es el camino en el cual nosotros nos entregamos a Dios en todo y en todo momento. Y sabemos que Dios actúa en todo, absolutamente en todo. Uno de los artes más importantes que tenemos nosotros como cristianos es aprender a descubrir a Dios en todas las cosas. Ese es el arte. Porque cuando usted aprende a ver a Dios en todas las cosas y en todas las personas y en todo lo que lo rodea, usted ya está en Dios. Está en Dios porque lo puede ver en todas partes. Y esto es demasiado importante, descubrir a Dios en nuestra vida. ¿Cómo se mueve Dios en su vida? ¿Cómo se mueve Dios en el prójimo? ¿Cómo se mueve Dios en la misma creación y en todo? Adentro de mí, especialmente en mi vida interior, ¿cómo se mueve Dios ahí? Y esto hay que tenerlo claro y consciente. Yo siempre digo, cuando una persona está luchando por serle fiel a Dios, vive una vida de oración, una vida de sacramentos, se confiesa con frecuencia, comulga con frecuencia, trata de hacerle el bien a todos. Es una persona que está trabajando, luchando por estar fiel a Dios. Si una persona así se despierta en la mañana y sin ninguna razón de ser aparece apesadumbrada, con presentimientos malos, como asustada, deprimida, yo siempre digo, tenga la seguridad de que tiene un visitante, porque no hay razón para que se sienta así. Váyase a las rodillas al lado de su cama y exorcice a ese visitante. Ore hasta que se vaya, porque no tiene por qué estar ahí. Uno no puede admitir
los presentimientos malos, la angustia, las preocupaciones, las dudas y todo, si uno está en gracia de Dios. Si uno está haciendo todo lo que puede por ser obediente a Dios, no tiene por qué tener eso. Eso se llama espíritu y es el espíritu del mal. Por eso hay que exorcizarlo. Pero hay mucha gente que se descuida y se va a vivir su día con esa pesadumbre, sin hacer nada al respecto. ¿Y qué pasa? Eso se convierte en algo más difícil todavía. Y se van acumulando esas pesadumbres día tras día. Al final termina donde el psiquiatra nunca lo va a entender. Porque esa pesadumbre no viene de un problema mental, sino que es espiritual. Y es una acumulación de demonios que le han estado bombardeando su vida. Y usted no se ha entrado a la batalla espiritual de la oración, no se ha entrado a combatir las cosas malas que le llegan. Y nosotros somos como unos satélites del bien y del mal. En nosotros actúa el bien y actúa el mal. Ustedes tienen que entender esto. Los espíritus son cuerpos intelectuales, no son cuerpos físicos, son intelectuales. Actúan a través de nuestro intelecto, a través de nuestros instintos, sentidos, razón, emociones, pasiones, tendencias. Así es como actúan los espíritus, tanto nuestro ángel guardián como los demonios. Por eso, cuando cualquier área de su ser está interceptada por un espíritu del mal, ese espíritu del mal trajo sentimientos de odio, de desprecio, de duda, de confusión, de división. ¿Quién sabe qué sentimientos que no son buenos? Ideas, pasiones, emociones, tendencias, y uno las puede calificar con mucha facilidad. Porque las cosas malas son malas. Y si yo tengo un pensamiento malo, es un pensamiento malo. Y si tengo una idea mala, si tengo una pasión mala, ya sé que es una pasión desordenada. Y en todo sentido, sé cuando el mal está presente en mí. Ahora, como los espíritus son cuerpos intelectuales y invaden nuestro ser a través del intelecto, a veces pensamos que somos nosotros mismos, porque así de perfecta es la invasión del espíritu del mal, que es tan natural en nosotros la acción sobrenatural del espíritu del mal, que estamos convencidos que soy yo el que creó esto. Entonces usted se va contra sí mismo. Si usted es una persona de fe, usted mismo se culpa a sí mismo y le pueden entrar escrúpulos. Entonces, hay mucha gente preocupada por ahí por cosas absurdas. Por ejemplo, cuando voy a comulgar se me ocurren cosas horribles. Me vienen palabras soeces, siento cosas horribles, me salen pensamientos espantosos. Pero se le olvida que el espíritu del mal ataca la comunión. Y por lo tanto, lo más normal es que le traiga cosas raras a su mente, a sus pensamientos antes de comulgar, para crearle escrúpulos, culpa y dañarle la integridad de su preparación eucarística. Y así por el estilo sucede con todas las cosas de nuestra vida. Por lo tanto, la conversión del corazón es vital, porque cuando usted verdaderamente tiene su corazón en Dios, usted está permanentemente haciendo algo muy importante: confiar en Dios. Es demasiado importante. De la única forma que usted está preocupado y no estar seguro de lo que le está pasando es si está en pecado. Porque cuando uno está en pecado mortal, olvídese, porque usted está parado en el territorio de la oscuridad y ahí no hay gracia, ahí no hay discernimiento, ahí no hay protección, ahí no hay nada bueno. Es el pescado que está afuera del agua. Usted se salió del elemento de la vida porque se separó del amor de Dios. Y sin el amor de Dios no hay vida, porque el amor de Dios es el oxígeno de Dios y el amor de Dios se manifiesta a través de nuestra fidelidad. Es de la única manera. Si yo no soy fiel a Dios, no tengo vida. Muy sencillo. Mire, yo encuentro mucha gente en la iglesia hoy acomodada en la iglesia en pecado mortal.
tanta gente y se convencen que están bien y cometen el error, que es uno de los errores más garrafales, diría yo, que hay en iglesia hoy, una iglesia progresista, que es la comunión espiritual. Entonces, comulga todo el mundo y luego póngase de rodillas los que no pudieron comulgar y recibir al Señor físicamente. Y ve uno la cantidad de gente que está ahí, que se arrodilla. Y sabemos que la única razón por la cual la iglesia ofrece la comunión espiritual es para aquellos que estando en gracia de Dios no pueden llegar a recibir la hostia, porque están muy lejos, porque están enfermos, porque están cuidando a un enfermo, porque quién sabe cuántas cosas les impiden, cosas válidas, ¿no? Les impiden llegar a comulgar. Para eso está hecho la comunión espiritual. Pero la comunión espiritual no está hecha para nadie que vive en pecado mortal, porque una persona que vive en pecado mortal decidió romper con la amistad con Dios. ¿Y cómo va a comulgar espiritualmente? O sea, qué contradicción tan terrible es esa. Si yo no estoy con Dios, pues no puedo comulgar espiritualmente con Él. Pero mucha gente se acomoda a la religión de acuerdo a su conveniencia. Y desafortunadamente hasta muchos sacerdotes cometen ese error. Y escucha uno eso en las parroquias, que están desde el púlpito pidiéndole a la gente que se arrodille para que comulguen. ¿Qué sucede con eso? Que esos que están en pecado mortal no van a salir del pecado, porque reciben a Jesucito espiritualmente, ¿sí? Y el Señor me ama así como pecador, sin que cambie, sin que yo cambie. Eso es mentiras, no es verdad. Y estas cosas las tenemos que tener muy claras entre nosotros, porque precisamente el cambio del corazón, la circuncisión del corazón, es la fidelidad incondicional a Dios. Vivir en obediencia. Hay mucha gente que no está de acuerdo con muchas cosas en la iglesia. No está de acuerdo con el párroco, con el obispo, con el papa, quién sabe, con los parroquianos. Pero hay un error muy grande y es este. El hecho de que yo no estoy de acuerdo no quiere decir que me voy contra la iglesia, porque no estoy de acuerdo con las cosas que suceden en la iglesia. Precisamente mi trabajo como hijo de la iglesia es que cuando yo vea cosas que no me gustan, cosas con las cuales no estoy de acuerdo, ¿qué hago yo? Para eso están las rodillas, para eso se hicieron las rodillas. Es como una santa que se estaba quejando mucho de unas compañeras de comunidad y era una mística, y se quejó ante Jesús. Y lo único que Jesús le dijo fue: muéstrame las rodillas, para ver cuánto había orado por esas personas que la perseguían, que la atacaban, que estaban haciendo cosas malas. Entonces, uno nunca se va contra la iglesia, sin importar qué es lo que pasa en la iglesia. Uno ora por la iglesia, en vez de criticarla, juzgarla, escandalizarla, sacar la ropa sucia al sol de la iglesia. Nunca se puede hacer eso. Y esto tiene que ver con serle fiel a Dios. Yo siempre digo, miren, Jesús sanaba leprosos en la orilla del camino. Y por la ley de Moisés, un leproso que se sanaba tenía que ir a pagar el diezmo al sacerdote, al templo. Jesús, siendo Dios, sanaba un leproso y lo enviaba al templo a pagarle el diezmo al sacerdote. Él siendo Dios. ¿Y por qué hacía eso? Porque él estaba en obediencia incondicional, no al sacerdote, sino a su Padre Celestial, que es la iglesia. Y por eso vemos en él el ejemplo de que siempre debemos ser obedientes a la iglesia sin importar lo que está pasando en ella. No importa. Miren que Jesús dejó a Judas Iscariote hasta el final, hasta la noche en que él lo entregó. Y nunca ningún apóstol supo que Judas era un traidor. Por eso, en la última cena, todos preguntaban: ¿seré yo, maestro? Nadie sabía. Y encima de todo, Judas era ladrón y él le confiaba el dinero. Pero ¿cuál es la enseñanza de esto? La enseñanza es conocer la humanidad
de la iglesia. Entender que en la iglesia habrán Judas Iscariote. En la iglesia habrán los que se roban el dinero. En iglesia habrán los que traicionan a Dios. En iglesia habrá siempre una humanidad rota, que no es fiel y que es escandalosa. Y por eso jamás podemos caer en la trampa de escandalizarnos nosotros por los escándalos de los demás, sino que lo que debemos hacer es nunca olvidarnos que la iglesia es Dios y a Dios le debemos la fidelidad. ¿Cuánta gente anda por ahí en turismo de parroquias porque nunca consiguen el párroco que les gusta? O en turismo de confesiones, buscando el sacerdote que se merezca oír sus pecados. Entonces, andan de un lado para otro y lo que son es gente soberbia y escrupulosa. Porque cualquier sacerdote tiene la unción para perdonarnos, para celebrar la Eucaristía. Así de que si yo estoy seleccionando iglesias y sacerdotes, estoy bien mal, muy mal. Pero la gente cree que es más santa por hacer eso. Porque es tan buena que no se va a confesar con ese cura. Ese cura está muy mal. Entonces yo voy a buscar el santico por allá. Así me toca ir a otro país porque no se merecen mis pecados acá. No encuentro ninguno. ¿Sí? Pero esto es algo muy importante de tener claro. No caer en ese escrúpulo. No caer en esos juicios. No caer en toda esta imperfección religiosa que nos hace a nosotros torpes, fanáticos, gente de ultra religiosa fundamentalista. Y por eso la conversión del corazón tiene que ver con yo vivir mi fe como un católico sencillo, pequeño, humilde, tranquilo, sin toda esta creatividad religiosa, sino que oro, me confieso, comulgo con frecuencia, y busco hacerle el bien a todos cuantas veces pueda, sin ningún interés. Y esa es mi vida. Y no busco mensajes raros, no busco señales extrañas, no sigo conspiraciones de nadie. Porque esa es otra cosa. Ustedes se dan cuenta, la iglesia como está llena de conspiraciones. Y siempre es el curita todo afeitadito y bonito el que está trayendo todas esas mentiras y confundiendo a la gente. Y siempre es el predicador todo estructurado, pero usted les mira sus páginas, todas están monetizadas. Ninguno está haciendo nada gratis. Todos están buscando el dinero. ¿Y cómo lo buscan? Con el sensacionalismo. Otros lo buscan con el misticismo. Porque entonces dicen, uy, ese cura es tan santo, mire todo lo que predica, miren todo lo que dice. Claro, son más radicales que los radicales. Pero detrás de eso no hay nada bueno, porque el Evangelio es estricto, pero tiene amor. El Evangelio no busca el dinero, el Evangelio no busca la popularidad, el Evangelio no es sensacionalista, el Evangelio no está enfocado en cómo va a terminar el mundo, ni quién quiere controlar el mundo. Ese no es el Evangelio. Ustedes han visto hoy que una de las industrias en la Iglesia Católica más común es siempre este mensajerío del final de los tiempos y el mensajerío de lo que están haciendo los masones y el mensajerío del nuevo orden mundial y el mensajerío de cuánta cosa mala hay en el mundo. Y entonces, si usted los critica, dice, ay, pero el católico tiene que formarse y darse cuenta de las cosas que están mal. Es importante que sepamos. Y resulta que si nosotros imitamos a Cristo, entonces, ¿de dónde vamos a sacar esto de que yo tengo que estar informado de lo que el diablo está planeando en el mundo? Cuando a Jesús nunca le importó, al Señor nunca le importó. Y usted lea los Hechos de los Apóstoles en el principio de la iglesia, a ver si algún apóstol estaba preocupado del orden mundial, de los que, enemigos de la iglesia, de lo que el diablo estaba haciendo. Ninguno de ellos estaba preocupado por eso. La preocupación del Evangelio es la salvación de las almas, nada más. Es la única preocupación. ¿Y cuál debe ser mi preocupación hoy? Primero, serle fiel a Dios, siempre. Y segundo,
tener un celo para que todos nos salvemos, buscar la salvación de todos. Y para eso yo tengo que buscar el bien del prójimo, y la forma más efectiva para buscar el bien del prójimo es llevarle a Dios al prójimo, que de por sí es la forma más efectiva para reparar nuestros pecados, la forma más efectiva para que nosotros enmendemos todos los pecados que nos han perdonado. Por eso el apóstol dice, la forma más rápida para enmendar los pecados es llevarle a Dios a la gente. Es muy importante, pero no llevarle noticias de lo que hacen los masones, del nuevo orden mundial, de cuándo termina el mundo. Miren ahora, todos los profetas falsos están bailando porque octubre llegó y empezó la guerra de Israel. Entonces ahora están recibiendo más donaciones porque seguramente están correctos que en octubre comienza el fin de los fin del fin. Pero todo es una mentira. Ya se darán cuenta que esta guerra, después de que se maten miles de ellos, va a parar otra vez. No para la guerra, hay un cese de fuego que tiene que ver con el dinero que todos los incautos de Occidente les dan para que dejen de matarse. Es una guerra que lleva ¿cuántos años? No, eso lleva muchos años, porque ni los musulmanes ni los judíos están redimidos. Ellos viven bajo la ley de Moisés, diente por diente, ojo por ojo. Tienen una lista de venganzas como ustedes no se la pueden imaginar. Entonces se calman y después salen con la lista otra vez y se matan de nuevo. Y eso no va a terminar hasta que Jesús regrese. En el Medio Oriente nunca habrá paz hasta que Jesús regrese, porque mientras que los musulmanes sigan el Corán y los judíos el Torah, no hay forma de que haya paz, porque sus libros exigen venganza, ojo por ojo, diente por diente. Y por ley de Moisés, ellos tienen que matarse entre ellos. Entonces se pueden imaginar cómo podrá haber paz allá. No la habrá, porque no saben perdonar, no tienen esa gracia, no están redimidos. Entonces es una pérdida de tiempo pensar en que van a tener paz. Siempre oraremos por la paz, porque es nuestro deber, es nuestra responsabilidad, pero no podemos ignorar las raíces de los conflictos. Así de que este mundo es un mundo de batallas, porque es un mundo temporal e imperfecto, y nuestra atención debe estar puesta en la vida eterna, no en este mundo temporal. Ahora, no vamos a ignorar la responsabilidad que tenemos en el mundo temporal. Cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad, y Dios nos ha confiado a nosotros particularmente áreas humanas, sociales, en todos los sentidos, de las cuales ante su tribunal un día seremos responsables. Pero eso es una cosa, y la otra es tratar de buscar en el mundo las señales que me dicten cuándo se acaba esto, o qué está haciendo el diablo con nosotros. Eso es absurdo y no es más que una industria de gente astuta, de profetas falsos, de videntes falsos y información totalmente innecesaria. No la necesitamos. La única información que nosotros necesitamos está en la Eucaristía, está en el sacramento de la confesión, está en el Evangelio. Ahí es donde tenemos la información necesaria. En ninguna otra parte la tenemos. Porque lo demás es un mundo cambiante, un mundo circunstancial, un mundo que depende de cantidades de conciertos humanos y espirituales, en una batalla que no terminará hasta que Jesús regrese. Por lo tanto, uno no se mete en eso, a interpretar, a leer, a tomar decisiones basado en las señales. No hay necesidad. La señal ya está dada. Jesucristo es el Señor. Y el que cree que Él es el Señor se salva y además vive en gracia con Él. Y es lo único que Dios nos pide. Así de que pidámosle a Dios que nos dé mucha fortaleza para ser fieles, pero en una forma sencilla. Y para que no nos dejemos engañar de tanta información que hay, que es innecesaria. Les voy a leer a ustedes de la epístola de San Pablo a los Efesios,
Y les leo el capítulo 1, versículo 15. Triunfo y supremacía de Cristo. Por eso también yo, al tener noticia de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestra caridad para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, recordándoos en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os conceda espíritu de sabiduría y de revelación para conocerle perfectamente, iluminando los ojos de vuestro corazón, para que conozcáis cuál es la esperanza a que habéis sido llamados por Él, cuál la riqueza de la gloria otorgada por Él en herencia a los santos, y cuál la soberana grandeza de su poder para con nosotros los creyentes, conforme a la eficacia de su fuerza poderosa que desplegó en Cristo, resucitándole de entre los muertos y sentándole a la diestra en los cielos, por encima de todo principado, potestad, virtud, dominación y de todo cuanto tiene nombre, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Sometió todo bajo sus pies y le constituyó cabeza suprema de la iglesia, que es su cuerpo, la plenitud del que lo llena todo en todo. Palabra de Dios. Pues le damos gracias a Dios y lo bendecimos por la iglesia, por todos nosotros, y sobre todo le pedimos al Señor que nos dé luz y mucho discernimiento para que este corazón verdaderamente pueda estar unido a Él. Amén. Amén.